elementos de la Policía Quintana Roo, en una efectiva reacción durante un recorrido de prevención y vigilancia en Avenida Laquín, lograron la detención de dos personas que se identificaron como Víctor N., de 27 años, y Elber N., de 32 años de edad, por el delito de usurpación de funciones. Durante el recorrido, los policías se percataron de varios empleados que salían de un restaurante solicitando apoyo, manifestando que minutos antes habían ingresado dos masculinos para extorsionarlos y llevarse dinero en efectivo. Luego emprendieron la huida y a bordo de unas motocicletas se fueron. Tras ser detenidos, una mujer se acercó al lugar para señalarlos como los que habían ingresado al comercio para pedir dinero por medio de una extorsión. Al realizarles una inspección a su persona, se les localizó el dinero sustraído al comercio, así como un chaleco con emblemas del municipio de Benito Juárez que se encontraba en la motocicleta.